porción de la escritura en Éxodo 33, que dice: Jehová dijo a Moisés: anda y sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré, la daré. Y yo enviaré delante de mí, delante de ti mi ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al ateo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel lo voy a echar de ahí. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de duro servir. No vaya a ser que yo suba y te consuma en un día. Oyendo el pueblo estas malas noticias, vistieron luto. Ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de duro servir. Dios estaba enojado con el pueblo, porque ellos habían cometido un pecado. Y es que en el Sinaí habían levantado un becerro de oro y lo habían adorado como si fuera Dios, y le habían dicho: tú eres el Dios que nos sacó de Egipto. Y esto vino por causa de que Moisés se tardó con Dios, según ellos, y duró 40 días. Y al ellos ver que Moisés no descendía, dijeron: no sabemos qué le pasó a este Moisés. Levántanos, Aarón, un becerro, un muñeco a quien nosotros adoremos como Dios. El pueblo comenzó a responder de esta forma por un pequeño problema. Y es que ellos tenían una buena relación con Moisés hasta ese entonces, pero no la tenían con Dios. Y cuando nosotros nos acostumbramos solo a tener relación con el hombre de Dios y no con el Dios de ese hombre, el día que ese hombre falte o falle, nosotros nos caemos al piso. Porque la generación de hoy está acostumbrada a solo sentir cuando llega la mujer o el hombre de Dios. Cuando la Biblia dice que el velo está roto, para que todo aquel que quiera suba y tenga un encuentro con el Dios que usa a los hombres. Tú no estás aquí para conocer a un hombre, tú estás aquí para conocer al Dios que usa a este hombre. El Espíritu Santo es la atracción principal de este congreso, y Él está aquí con el fin de aumentar tu relación con Él. Él está aquí para cambiar, para quitar las cosas que te sobran y añadirte las que te hacen falta. Él está aquí para completarte. Alaba lo que Él vive. Tú no estás aquí porque viajaste para conocer a un predicador invitado. No, tú estás aquí porque quiere del depósito que el Dios del cielo ha puesto sobre ese predicador y sobre esa mujer de Dios. Y eso es lo que te ha traído hasta aquí. Alaba lo que vive. Porque de hecho hay predicadores aquí que son feos, otros son bonitos, otros son altos, otros son pequeños, otros son barrigones, otros son flacos. Tú no vienes por ello, tú dices que él o ella, dentro de ella hay algo que yo quiero, y ese algo es el Espíritu de Dios, y es lo que te ha traído hasta aquí. No ponga la vista en el hombre, sino en el Dios que está dentro de ese hombre o de esa mujer. Oh, gloria. Por eso es que una de las cosas que yo veo es que el pueblo necesita, y los pastores necesitamos tener hambre de Dios. Tener hambre de Dios. Cuando tú tienes hambre de Dios, no importa quién esté predicando, tú alaba a Dios, tú bendice a Dios, tú levanta las manos, porque tú estás hambriento de lo que ese hombre o de lo que el Espíritu de Dios está trayendo. Venga el profeta Pepe o venga el profeta de fulano de tal, a ti te da lo mismo. Reconoce la unción en ese hombre, pero tú busca la unción que está en él, no a él. Alguien puede alabar a Dios. Y esta generación ha desfallecido. Murió Gigi Ávila, murió Gigi Ávila,
murió Renambonqui, un hombre, escúcheme bien, que se ganó, según se dice, más de 80 millones de personas. Hitler, allá de Alemania, ese hombre mató 8,000, 9,000, pero este se ganó 80 millones de personas. Un hombre como Renambonqui, que en una noche oró y Dios bautizó 1,000,000 de personas con la evidencia de hablar en lenguas. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Se murió David Choguillo, el de la iglesia más grande del mundo. Ningún pastor existente ha logrado el crecimiento que tuvo este hombre. El crecimiento más elevado lo tuvo. Se murió Tibi Joshua. Hasta el momento he visto pocos predicadores con los milagros que hacía Dios pasado con este hombre. Se murió Oran Robert, el hombre que estableció la universidad más grande cristiana del mundo, el hombre de los milagros. Y se han muerto un montón de gente, pero Dios dice: ellos están conmigo, ellos faltan en la tierra, pero ellos están presentes en el cielo. La pregunta es: yo soy el Dios de ellos, ¿dónde está el que me va a buscar? Porque yo estoy dispuesto para el que me quiera. Tú estás aquí porque va a sustituir a un Tibi Joshua. Tú estás aquí porque va a sustituir a una Katherine Kuhlman. Tú estás aquí porque va a sustituir a un Oral Robel. Pastor, tú estás aquí porque tu iglesia tiene que crecer. Hay alguien que diga: faltó Moisés, pero no falta Dios. Aleluya. Sigo paro. Siéntese un minutito. Dios, mire, escúcheme. Siéntese un minutito. ¿Sabe por qué está pasando aquí? Que Dios te sacó de tu aldea para devolverte la vista. ¿Sabía usted que el ambiente determina el crecimiento? La atmósfera con quien usted se junta, los amigos enanos espirituales que usted tiene, que le gusta que lo halaguen, que lo alaben para usted sentirse bien, pero que no lo dejan crecer. Pero usted entró a una atmósfera donde los ojos se le comienzan a abrir y entiende que usted no está aquí, mujer, solo para cocinar, planchar y atender a los muchachos, sino que eres una Katherine Kuhlman, o no eres una Emily, eres una mujer que está existente para desarrollar, para manifestar el plan de Dios en esta tierra. Alguien grita amén. Dile a alguien: vas a sustituir. Dios te tiene para que sea el sustituto de un hombre y una mujer de Dios. Oh gloria. Siéntese un minuto. Dile a alguien: prepárate, porque Dios va a hacer cosa. Ray, faltó Moisés, se descontroló el pueblo. Pero el problema es que ese pueblo se descontroló porque ellos nunca tuvieron relación con Dios. Cuando alguien tiene relación con Dios, cae el pastor y él dice: Jehová no ha caído. Falla el pastor, él dice: no ha fallado Jesucristo. El hombre falta, pero Dios no falta. Ellos no sabían que el Dios a quien ellos adoraban, el que le abrió el mar rojo, no era un Dios de espacio ni de tiempo, sino que era un Dios que operaba fuera de espacio y de tiempo. Es decir, él es el omnisciente, él es el omnipresente, él es omnisapiente, está en todos los lugares al mismo tiempo, a la misma hora, oyéndolo todo, sintiéndolo todo, viéndolo todo. Y no solo a la misma hora, sino que está en el pasado, está en el futuro y está en el presente al mismo tiempo. Así de grande es Dios, así de temible. Dios, oh, Isaías dice que Dios, dice, todos nos descarriamos, nadie está buscando a Dios. El problema es que la gente no está buscando a Dios, pero Dios está buscando a la gente. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra alrededor, buscando un hombre que sea perfecto.
Y perfección es aquí, significa que le busque. Dios está buscando a alguien y yo creo que lo ha encontrado. Yo creo que Dios está encontrando a alguien aquí. Está encontrando la mujer que Él quiere, el hombre que Él necesita para manifestar, no, mejor digo, para hacer una extensión de su brazo, de su boca, de sus ojos, de su poder. Siéntate unos minutos. Dile a alguien: tú eres el que va a sustituir. Oh, gloria. A veces yo quisiera tener una máquina del tiempo para yo traerme a todos esos generales para acá, para que hagan temblar este mundo de fallido y le hagan ver a muchos pastores secos y muertos y evangelistas que el poder de Dios no es la pla, 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 pla. Que el poder de Dios fue lo que fue utilizado para trastornar la calle Azusa, para impactar a Estados Unidos. De la calle Azusa salieron todos los concilios cristianos pentecostales. Aún África, escuche bien, África, el poder que África tiene hoy salió de un misionero americano que fue a África, de la calle Azusa. De ese lugar fue que salió el impacto más grande del mundo, y fue un hombre casi tuerto que se decidió a buscar a Dios, un hombre casi sin letra, pero que comenzó a adorar y creyó que el que tiene el Espíritu Santo puede trastornar ciudades, y se encerró con Dios. 5 años duró Simon buscando el bautismo del Espíritu Santo. 5 años orando 7 horas diarias, diciendo: lléname, 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 hasta que Dios lo llenó. Sigo paro. ¿Cuánto quieren ese bautismo? Siéntese unos minutitos. Cuando faltó el hombre de Dios, el pueblo se fue. Y Dios se enoja porque ve cómo el pueblo prontamente se olvida de lo que Él ha hecho y hace el gran pecado de darle tributo a un muñeco. Moisés sabía sobre esto. Mañana o esta noche voy a continuar aquí. La segunda parte es lo que yo quería predicar, pero Dios me dijo: predica la primera. Cuando esto ocurre, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Algo que yo me he dado cuenta, que hay ambiente que no te dejan terminar un ayuno, ni siquiera te dejan comenzarlo. Cuando realmente quieres ayunar y orar, tienes que salir de tu tienda, tienes que salir de tu casa, de tu propia iglesia. Porque en el ambiente en que tú estás, tu carne está acostumbrada a conectarse a toda la distracción. Así que es muy imposible que tú puedas ayunar, orar con profundidad, quedándote en el territorio donde tú vives. Por eso es que todo hombre que yo conocí antiguo se movía, se separaba, me voy a un encierre con Dios, y se iban a lugares donde nadie podía acceder a ellos, y esa atmósfera lo hacía ellos tener control sobre su cuerpo y soportar los días necesarios. Hay algunos de ustedes que Dios los sacó de la aldea y no se dieron cuenta. Por eso es que desde que llegaron aquí sienten fe que no tenían, sienten visiones que no veían, sienten presencia que no sentían, porque Dios te sacó para que tú veas que tú no eres lo que el ambiente dice, que tú eres más que esas cosas. Alábalo porque Él vive, que tú eres más elevado de lo que el diablo te ha hecho creer que no eres. Dile a alguien: saca el campamento de entre el pueblo. El hombre de Dios y la mujer de Dios que no aprende a separarse del pueblo,
jamás tendrá una profunda relación con Dios. Sigo o paro, sigo o paro, sigo o paro, sigo o paro. Aquí hay un amigo mío que no sé si pudo venir. Voy a tomar la confianza de contar. Él me dijo: pastor, esta iglesia donde estoy yendo es muy peligrosa y tengo que ir con dos gente que me atienda. Le dije: eso tú estás así porque todavía tú no has tenido un encuentro profundo con el poder de Dios. Sí, pastor, pero aquí usted sabe, aquí hay muchos atracadores. Le dije: cuando el poder te caiga encima, los atracadores caerán a tus pies y se tirará el miedo, se tirará el pánico. Alábalo porque Él vive. Yo quiero hablarle a ustedes y a los miles que me ven por la televisión, por la radio, que me escuchan, y le quiero hablar a las naciones de la tierra. Hay que sacar el campamento del pueblo. El hombre de Dios tiene que salir entre la gente. El hombre de Dios tiene que salir entre los sacerdotes y irse a sola con Dios, a donde la nube baja, a donde Jehová habla, a donde Jehová te promete. Dios hoy te habla. Sal del campamento. Oh, gloria. Escucha esto, siéntese. Lo más maravilloso es que cuando logras salir del campamento y está con Dios, ahora el problema es volver al campamento. Quizáín, porque tú no quieres volver ya. Es tan maravilloso estar con Él. Está tan tremendo tener contacto con la eternidad que el tiempo para ti se te detiene. La vejez se te detiene. Las enfermedades se te espantan. Los demonios se ahuyentan de tu vida. Y cuando tú estás con Dios, dices: wow, Dios, es necesario que yo descienda a los mortales a predicarle, porque es mejor estar contigo. Alaba lo que vive. Ayer me pasó eso. Ayer yo le dije a mi esposa: voy a ir a 7 horas porque es un compromiso. Pero mira, mujer, lo que yo siento en este lugar solo, no lo cambio por nadie, no lo cambio por nada, porque la presencia de Dios, el salmista dice, en ella hay plenitud de gozo. Oh, escucha, la carne, ella está dispuesta a que tú prediques. Ella no estará convencida, pero va a soportar un ayuno. Ella no tiene problema con que tú ofrendes. La carne es tan mala que ella te entretiene aún en la obra de Dios. Y tú ves que el pastor o el evangelista está hecho un escombro. Atienda a todo el mundo y la carne lo hace feliz. Sigue así, sigue acá. Porque la carne no quiere que ese hombre, esa mujer, tenga un tiempo a sola. Cuando tienes tiempo a sola, la carne muere. Los sentidos se agudizan. Los sentidos naturales se opacan y los espirituales se afilan. Satanás va a hacer todo para que no te separes a sola. Déjeme seguir leyendo. Sigo paro. Y llevó el tabernáculo de reunión. Él lo llamó el lugar de reunirme con Dios. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Marque esa palabra: cualquiera. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. La atmósfera estaba normal mientras Moisés estaba en su campamento. Pero cuando Moisés tomaba la decisión de reunirse con Dios, los cielos se juntaban con la tierra. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Esto es para hablar un libro entero. Escuche
la acción. Cuando el hombre de Dios estaba en el campamento, ni había nube, ni había voz de Dios. Cuando el hombre de Dios se disponía a ir al lugar del contacto con Dios, había gloria, había nube y había voz de Dios. Eso nos indica que mientras no nos reunamos con Dios, ni habrá nube, ni habrá voz de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Por eso yo creo que hoy aquí se está juntando el cielo con la tierra, porque esto se ha convertido en un campamento de reunión de Jehová. Alguien alabe a Dios. Dios te dice: si quiere nube, si quiere gloria y si quiere oír mi voz, sal de entre la gente, sal de entre lo que te entretiene y ven a sola al desierto. Es importante que puntualice esto. Siéntate, mira lo que dice. Y cuando entraba al lugar de reunión, la nube descendía, la presencia, y Dios hablaba con él cara a cara, como un compañero habla con su amigo. Dios solo le dará su amistad al que está disponible a buscarlo. Dios es omnipresente. Sin embargo, Dios casi no hablaba con Moisés en su tienda, sino en la tienda de Dios, en la que preparó Moisés. Gracias por su entusiasmo. Pastor, no estoy escuchando a Dios, no escucho su voz. Es porque está en tu tienda, no en la de Él. Para estar en la tienda de Él, tiene que disponerte a levantarte, a moverte y a ir a un lugar donde no hay distracción, donde las voces se callan y solo mantiene la voz de Dios, donde el diablo se calla, donde los demonios enmudecen. Alguien está aquí hoy. Yo profetizo por fe de que alguno de ustedes, aquí o en el hotel, van a tener un encuentro con la nube, van a tener un encuentro con la voz de Dios. Alguien alabe a Jesús. Voy a avanzar rápido para terminar. Quiero que analice eso y lo ponga en su corazón. La nube solo aparecía cuando alguien salía a buscarla. Yo hablé en estos días y dije que tú vives cerca o lejos de Dios si tú quieres. Que no depende de Dios el que tú estés cerca de Él, que depende de ti. Porque la escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo dice: acercaos pues a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Eso fue lo que hizo Moisés: me acerco al campamento de reunión y del cielo Dios se acercaba a la reunión. Hay alguien listo para acercar a Dios a su vida con una acción de búsqueda, con una acción de fe. Oh gloria, sigo paro. Temprano me hallan los que temprano me buscaren. Siéntese allí. Solo aparecía la nube y bajaba cuando alguien le estaba buscando. La falta de avivamiento, la falta de crecimiento en tu vida, en la iglesia, en todo, no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros. Porque si alguien se puede levantar a buscar a Dios, Dios se va a dejar hallar por él. Alguien tiene que alabar a Dios. Porque hey, descendieron dos ángeles anormales aquí. Alabe la gloria de Dios. Hay dos ángeles en la plataforma que descendieron.
Estos ángeles no son normales, de los ángeles comunes que hay acá. Estos ángeles vienen de la presencia altísima del Dios vivo. Algo extraño y sobrenatural va a suceder en los próximos días, minutos. Oh, alaba la gloria de Dios. Dios dice: mi nube está esperando a Moisés. Dios dice: mi nube está esperando a Moisés. ¿Dónde está el Moisés que va a abrir la puerta para ir a buscar a Dios? ¿Dónde está el que va a salir de su campamento para encontrarse con la gloria, con lo tangible, con lo verdadero, con la visión, con lo que trastorna, con lo que cambia, con lo que sana, con lo que transforma, con lo que libera? Alguien alabe a Dios. Siéntese un minutito. Me quedan 14 minutos. Sigo o paro. Tengo que sujetarme al tiempo porque esa es la orden de Dios. Sigo o paro. Diga conmigo: y descendía. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, escuche esto: la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno de la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Moisés. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Esto sí es poderoso. Porque la cosa no era con Josué, pero él estaba ahí. Dios no lo había llamado, pero él estaba ahí. Dios nunca le dijo nada a Josué en ese tiempo, pero él estaba cerca donde Dios hablaba. Era como un acechador de la gloria. Tú has visto gente que acecha: déjame ver. Ese era Moisés, pero de la gloria. Déjame ver cómo es que Dios le habla. Déjame ver qué posición él toma. Déjame ver qué es lo que hace ese hombre para que Dios hable con él. Déjame ver. Hay gente aquí que vino a observar. Alábalo, porque él está aquí en esta hora. Él no fue llamado, pero estaba ahí. Él no era el ungido, pero estaba cerca donde caía la unción. Y cuando tú estás cerca, mi amado, algo de Dios te va a caer encima. Algo de Dios. Ahora entienden por qué Dios escoge a Josué y no a los hijos de Moisés. Siéntese. Yo tengo 3 hijos naturales. Yo sé que la unción que lo va a ungir. Es un error que un pastor diga: no, yo soy pastor y mi hijo se va a quedar con la iglesia. Si Dios no lo llamó, tú le estás haciendo un daño a él, a la iglesia y a tu generación. Moisés tenía hijos. Moisés tenía capitanes. Moisés tenía príncipe. Moisés tenía gente de dinero, gente poderosa. Moisés tenía los sacerdotes, los levitas, todos esos generales. Pero el único que estaba en el tabernáculo era Josué. El único que escuchaba a Dios hablando con Moisés. Mira cómo es la cosa. Dios hablaba con Moisés y Dios sabía que Josué estaba afuera escuchando. Y Dios hablaba. Dios nunca le dirigió la palabra a Josué, pero Josué no la necesitaba. Él estaba seducido. Él estaba convencido de que el que busca a Dios tarde o temprano lo va a hallar. Que el que busca a Dios tarde o temprano lo va a hallar. Hay alguien que diga: seré atendido por Dios. Yo sé, siéntese un minuto. Yo sé que algunos de ustedes no son Harrigan. Algunos de ustedes no son Lemos, no son David, no son el pastor. Algunos de ustedes no son el profeta, no son el evangelista, no son el apóstol, pero no lo necesitan ser. Son el Josué, son los sustitutos, son los que vienen detrás, son los que Dios va a hablar con ellos y le va a decir: Josué, y le va a decir: por
eso Dios le dice a Moisés: yo conozco a Josué, yo lo conozco a él. Él es el que está siempre oyendo lo que tú y yo hablamos. Él es el que está siempre cerca. Dile que a él lo levantaré. Y le dice, por eso es que le dice: como tuve con Moisés, porque lo que Josué anhelaba era la relación que tenía Moisés con Dios. Dios no le dice: te daré victoria, yo haré que tú repartes esta tierra y te haga rico, yo haré que tú seas grande, que sea el mejor guerrero. Él no quería oír eso. Dios sabía que lo que quería oír: como tuve con el anciano, estaré contigo. Como hablaba con Moisés, hablaré contigo. Te pondré atención, tú me oirás. Hay alguien que grite: Dios me oirá. Siéntese un minuto. Dile a alguien: prepárate. Tú no eres el gran apóstol, pero eres el sustituto. Eres el Josué. Eres el que llueve, caiga nieve, siempre está cerca, dando vuelta. Ve si algún día Dios habla con él. Alábalo. Dice que él estaba cerca del campamento, siempre estaba ahí. Ahí. ¿Qué buscaba ese hombre ahí? Si ahí no había oro. ¿Qué buscaba Josué? Si ahí no había muchachitas. ¿Qué buscaba Josué? Si ahí no había mujer. ¿Qué buscaba Josué? Él estaba buscando lo que Moisés encontraba. Él estaba buscando lo que Moisés oía. Él buscaba la voz de Dios. Él buscaba el Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que te dice esto? Tú no tienes que ser un llamado para encontrarte con Dios. Tú no tienes que ser el super ungido para encontrarte con Dios. Tú solo tienes que tener hambre y sed de Él. Tú solo tienes que tener anhelo de Él. Y Él vendrá a ti. Siéntate. Dile a alguien: es un gusto conocerte, Josué. Dile: Josué, es un gusto conocerte. Dile: Josué, tú estás aquí porque eres un Josué. ¿Quieres saber cómo el hombre escucha a Dios? Estás aquí por esto. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Diga conmigo: Josué el servidor, el que le servía al hombre de Dios. Moisés se iba para su tienda y Josué se quedaba a ver si Dios iba a pedir algo. Déjame quedarme por si acaso él necesita algo y me habla a mí. Dios mío. Dios mío, y Dios mirándolo y Dios observándolo. Muchos días Dios hablaba con Moisés y nunca le dirigió la palabra a Josué, pero Dios lo miraba. Y Josué: yo sé que algún día él me va a hablar a mí también. Yo me voy a quedar cerca del campamento. Yo voy a estar cerca donde la nube baja, a donde constantemente baja. Voy a estar cerca donde hay presencia. Cada vez que el anciano viene, aquí hay presencia, me voy a quedar cerca. En un momento, en un día de esto, esa presencia me va a tocar a mí. Y le llegó el día. Le llegó el día. Jehová descendió y le dijo: Josué, dime, Jehová, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Mi presencia irá contigo. Tú harás cosas maravillosas. Hay alguien que dice: el Dios de Catherine Kuhlman, el Dios de William Seymour, el Dios de Allen, hablará conmigo también. Shama. Quiero terminar con dos cosas. Dos cosas. Es que lo de Josué impacta. Porque él no era el del llamado. Él era el servidor.
de quien habían llamado. Pero eso no era obstáculo para que él tuviera cerca de donde Dios bajaba. Él anhelaba, pero se quedaba dando vueltas. ¿Tú has visto personas cuando tienen hambre y van a una casa y no le dan comida? O mejor dicho, un perrito que él sabe que se está cocinando porque lo huele. Y él se queda dando vueltas. Y se arranca aquí y se queda dando vueltas esperando que le tiren un pedazo de pavo. Él dice: yo no estoy adentro, pero yo estoy hueliendo. Yo no estoy adentro, pero yo sé que ahí hay algo que yo quiero. Ese era Josué, como un perrito de Dios. Y, wow, me quedé afuera, pero yo sé que adentro hay un dulce. Adentro hay algo de Dios. Adentro está la unción. Hay alguien que diga: estoy afuera, pero algún día estaré adentro. Dígalo: estoy afuera, pero algún día estaré adentro. Tu día de entrar ha llegado. Dile a alguien: tu día de entrar ha llegado. Siéntate, escucha esto. Se quedaba dando vuelta. Di que arreglando algo aquí. Era justificando el tiempo para estar cerca. Tenía tanto anhelo del Dios que hablaba con su jefe, que todo el mundo volvía a los quehaceres normales menos Josué. Cuando Moisés subió al Sinaí para hablar con Dios, ayunó 40 días y 40 noches. Pero la Biblia dice que Josué estaba más para abajo de la montaña en ayuno también. Él miraba la nube, pum, con trueno y relámpago. Él escuchaba a Dios hablando con su jefe, no con él, pero él estaba cerca. Y él decía: en cualquier momento ese rayo me va a caer encima. En cualquier momento esa voz me va a llamar a mí por mi nombre. Porque Dios no tiene acepción de persona, sino que el que le respeta y lo busca lo hallará. Alguien tiene que decir: me llegó el día de estar adentro. Escucha esto, siéntese un minuto. Y Jehová, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me has dicho, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracias también ante mis ojos. Hay gente que Dios no lo reconoce, porque ellos no reconocen a Dios. Ahora pues, Moisés hablándole a Dios: si he hallado gracia ante tus ojos, como tú dijiste, te ruego que me muestre ahora el camino para que yo te conozca. ¿Para qué? Para que yo te conozca. La palabra conocer en griego, en hebreo, ¿sabe qué significa? Alguien que de continuamente está adquiriendo conocimiento. Para que yo te conozca. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No nos saques de aquí. Pero escucha esto. Lo voy a leer esto. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros? Wow. Mira la oración del pastor con la iglesia más grande del mundo. Su expresión fue: me gusta que tú andes conmigo. Quiero que camines conmigo. Quiero que tú y yo andemos juntos. Quiero que tú andes conmigo. Sigo paro. Que ande con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que me ha dicho, por cuando tú hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Si usted nota que hay dos cosas que quiero terminar: Dios nunca le habló de que su presencia iba a ir con el pueblo. Dios solo le dijo: mi presencia irá contigo. No es con el pueblo, es contigo. Porque el único que se levanta cada mañana a buscarme eres tú. El que me ha pedido que le muestre mi camino para conocerme eres tú. ¿Sabe con quién Dios está dispuesto a caminar? Con el que está dispuesto a buscarle. ¿Sabe cuál fue la palabra específica que Dios dijo esta mañana? Ni siquiera le he dicho. Yo pensaba que iba a hablar solo esa palabra. Ya llevo 40, 35 minutos y ni siquiera le he comenzado. Pero como es corta, se la voy a decir. Ve, yo le enseño a los hijos espirituales este punto, este principio. No se estresen buscando el mensaje. No busquen el mensaje. Busquen al que da el mensaje. Y el mensaje lo buscará a ustedes. No busquen el mensaje. Cuando solo buscas el mensaje, ocurre un fenómeno. Deja de alimentarte para alimentar a otro. Deja de disfrutar y de recibir afanado en cómo otro va a recibir. Por eso primero busca al que da el mensaje y él te renueva, te llena, te transforma. Y de lo que tú estás cargado, entonces él saca y suelta. Alguien alabe a Dios. Ayer, la palabra corta que traje ayer, pregúntemele cómo la recibí. Todo el día estaba allí orando. No la recibí. Cuando venía hacia acá, escuchando la radio, escuché un predicador que leyó ese verso. Y al leer ese verso, y echó fuera un demonio, y el mudo habló cuando el demonio salió. Al oír esa expresión, lo que había dentro de mí brincó. ¿Sabe qué significa? Esa es la palabra de hoy. Dios solo respalda lo revelado. No solo lo estudiado, sino lo revelado que después se estudia. Alguien tiene que entender eso. Lo revelado que después se estudia es lo que Dios. Le quiero decir, todavía no he hablado la palabra. El Señor me dijo: pastor, leemos esto. Hermano, estaba esperando el mensaje. ¿Qué voy a predicar? Y oí la voz de Dios clara que me dijo: ora por lo que vas a predicar y predica por lo que has orado. Y yo no lo entendí, pero después me lo explicó. Digo: wow. Ora por lo que vas a predicar y luego predica por lo que has orado. ¿Sabe qué significa? Solo espera que se te revele mientras ora. Y lo que se te reveló en oración, suéltalo entonces en el público.
Ahora le voy a dar la palabra. Yo escuché la voz de Dios como que me turdía mi cabeza y me decía: la historia entera tú la has predicado por años, pero hay una parte que tú no has visto y te la voy a decir hoy. Le dije: ¿cuál? Cualquiera que quería buscar a Dios subía al campamento. Le dije: Señor, cualquiera que quería buscar a Dios subía al tabernáculo. Señor, me digo, esto no es para Moisés, esto no es para Josué, esto no es solo para Elías, esto es para cualquiera, no para el que tiene título, no es para los pastores, no es para los apóstoles, es para cualquiera. Hay un cualquiera aquí que vino por Dios, hay un cualquiera aquí que vino por más. Oh, yo soy un cualquiera que va a salir cada mañana a buscar al que ama mi alma. Alguien alabe a Dios. Levanta tus manos donde estás allí. Ponte sobre tus pies. Y más, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una locura. Ponte la mano ahí, así. Que tú te escuche. Aló, aló, te escucha. Ahora grítate: es para cualquiera. O sea, es para cualquiera. Es para cualquiera. Significa que yo califico. No tengo que tener título para bajar la nube. Es para cualquiera. Yo califico también. Alguien diga: Dios me está esperando. Dios me está esperando. Levanta tus manos allí. Es para cualquiera. Cualquiera que esté disponible. Cualquiera que esté dispuesto. Cualquiera que tenga hambre y tenga sed. Cornelio no era amigo de Pedro, pero buscaba a Dios. Es para cualquiera de ustedes. Es para un disponible. Alguien en estos días sintió ir a pastorear una iglesia que necesita un pastor allí. Y alguien me dijo: ellos no están listos todavía. Y yo le dije: es el problema, que yo no necesito un preparado. Yo necesito un dispuesto. Y en el camino lo preparamos. Alguien alabe la gloria de Dios. Pastor David, Pastor Lemos, le ha pasado que hay gente que usted sabe que no están listos, pero están dispuestos. Y usted dice: no están preparados, pero ellos quieren. Yo vine a hablarle a los dispuestos, no a los preparados, a los dispuestos. En el camino Dios te va a preparar. Alguien diga: los dispuestos a levantarse de mañana, los dispuestos a caminar por el desierto, los dispuestos a honrar a Dios, los dispuestos a buscar a Dios, ellos serán encontrados por ese Dios maravilloso. Levanta tus manos donde tú estás y vamos a dar gracias a Dios. Creo que algunos predicadores entendieron algo muy grande hoy. Se dieron cuenta, la única palabra que yo tenía era para cualquiera. Y antes de llegar a esa palabra, prediqué 30 minutos. Yo creo que Dios nos ha enseñado algo más, a oírlo a Él. Y yo dije: ay Señor, tan bonito que está este mensaje que yo quiero predicar. Tú me lo diste, está bien estructurado. Y me digo: vas a hacer lo que ha hecho muchas veces. Va a pelear conmigo. Va a dejar que tu carne pelee con mi espíritu. Dije: ¿sabe qué? Tiene razón. No va a cometer ese error. No. Vamos a hablar cualquiera, 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 cualquiera que buscaba, cualquiera que se esforzaba, cualquiera que salía del campamento.
Cualquiera que atravesaba parte del desierto a coger el sol, cualquiera que estaba dispuesto a levantarse de mañana, podía hablar con Dios. Es para cualquier gente que quiera. Levanta tus manos, mis queridos hermanos. Levanta tus manos allí. La segunda sección viene ya, pero vamos a dar unos minutos de oración, de adoración. Cierra tus ojos y convéncete que también es para ti. Que lo que tienen estos santos hombres de Dios aquí al frente también es para ustedes. Que el Dios que habló con ellos también hablará contigo. Que el Dios que le da sueños a ellos te quiere dar sueño a ti. Que la misma unción, el mismo Espíritu Santo que viene sobre ellos y que está en ellos, también lo hará contigo. Es para cualquiera de ustedes. Sea usted hispano, americano, alemán, para cualquiera. Tenga usted papel o no tenga, esto es para cualquiera. Su presencia es para cualquiera que la quiera. Su presencia es para cualquiera que pague el precio. Levanta tus manos, cierra tus ojos y oremos. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Vamos, canta y adora allí. Sigue adorando allí. Aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado.
aceite. Úngeme. Sharanarararara. Como fuente de agua viva. Sacia mi sed. Llama de fuego. De mi fe. Aceite, úngeme, oh, como fuente de agua viva, llama, es para cualquiera, es para cualquiera. Quiero que usted lo diga con su corazón. Anhelo siempre estar cerca de ti. Yo sé. Mas yo sé que he fallado. Tu presencia. Tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo. Anhelo con. Espíritu Santo, gracias a Dios. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dos cosas quiero hacer. El Espíritu de Dios está aquí. No voy a ministrarlo, va a ser el pastor. Pero en esta parte hay una mujer sufriendo de su columna. Su columna vertebral, su columna. Venga aquí, corra. Corra aquí. Usted levante sus manos, ni aplauda. No hay tiempo ni para aplaudir. No, así mira, así. Ahí, es anhelando que lo toquen. Espíritu Santo, anhelo siempre estar. Póngase aquí. Allí. Como es normal, mucha gente aquí, aquí y allá sufren de la columna vertebral. Algunos sufren de esa columna, dolor y eso. Yo voy a esperar específicamente la persona específica y de ella se va a desatar la sanidad para todo el que sufra de la columna. No, no, levante sus manos solo. Traiga a la señora aquí, a esa señora, ella. Y voy a orar por ella, por esta señora que está aquí. Vengan con cuidado, que ella tiene que usar bastón para poder caminar. Tu presencia es. Déjala con su bastón. Traiga su bastón. Venga con su bastón. Allí está bien. Usa bastón por causa del problema en su columna, señora. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Rita. ¿De dónde viene, hermana Rita? De Indio, California. Viene desde California. No, no aplauda, hermano. Escuche. Desde California.
¿Qué pasó contigo y la columna? ¿Qué provocó eso? Tuve un accidente en un trabajo y esto me hizo. No nomás es mi columna, es mi rodilla izquierda también. Bien, mire ahora. Cuando yo estaba allí, yo vi dentro de mi espíritu un personaje. Qué cosa muy extraña y aún sangrienta. Yo vi un personaje que metía la mano y le sacaba la columna así y le metía otra nueva. Gloria, gloria a ti. So, Dios va a hacer eso ahora mismo. Gloria, gloria. Y sus rodillas van a ser curadas. Gloria, mi Dios. Gloria. Ya el Espíritu de Dios comenzó a moverse en usted, señora. Brazo, mendofistara, colo, bosha, maya. El poder de Dios está cayendo sobre usted en este mismo instante. Rita, sé curada por el poder de Dios. Sé curada por el poder de Dios. Sé curada por el poder de Dios. Sea sanada. Siente como aceite derramado, ungido. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego. ¿Cómo se llama usted? Lourdes. ¿Cómo? Lourdes. ¿Cómo? Lourdes. ¿De dónde viene? De Denver, Colorado. ¿De dónde? Denver, Colorado. ¿Usted sufre de la columna? Sí, tuve una cirugía hace como 10 años, pero por 2 semanas el dolor regresó al lugar de la cirugía. Y aún lo tiene. Y lo tengo en este momento. De Colorado, Denver. Sí. Amén, sea curada. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, sea curada. Levanten a esa señora, ayúdenme con ella. Tómela con cuidado de los dos brazos. ¿Eres de México, Rita? ¿O de El Salvador? ¿De dónde eres? México. ¿De qué parte de México? De la Ciudad de México. México, México. México, México. Usted, sana. Camine. Camine. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe al que vive. Como paloma. Como paloma. Mira esto. Como aceite más, más, más. Más, 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 más. Más, más, más. Sea curada. Sea curada. Sea curada. Sea curada, sea sanada. Huesos sanados, columnas enderezadas, hernias en la columna desaparecen. Ahora mismo acabo de ver en mi espíritu esto extraño. Jamás había visto lo que vi. Vi un ángel con una bolsa grande que metía la mano en la columna y sacaba las hernias lingales y la estaba sacando y se movía sacando las hernias, sacando hernias de las columnas y quistes. Esto está ocurriendo en muchos países ahora mismo. Ahora mismo está recogiendo las enfermedades. El poder de la presencia está ahí. Está ahí en la casa. Está a través de la radio. Se tocó Lizoreta. Oh, gloria. ¿Cómo se siente? Gloria de Dios. Me ha sanado. Dios está aquí. Vivo. Lo siento. Siento su presencia. Dios, dígalo. Dios está. Grítelo. Dios está. Grítelo. Dios está. Levanta tus manos. Rita, de la Ciudad de México, México, la capital. Dios acaba
de crear una columna nueva y una rodilla nueva. Alguien diga amén. Está curada. Valió la pena venir. ¿Qué le puede decir a la gente enferma? ¿Qué le puede decir? Que tengan fe. Que tengan fe que hay un Dios vivo. Él no está muerto. Él vive. Vive. Ese me pareció un grito mexicano, pero alabando a Dios. Mira esto, mira eso. Eso no va a parar. Eso alaba lo que vive. Vaya en paz, Rita. El Señor hizo el milagro. Y usted está temblando todavía. Ayúdala a bajar. La hermana Rita va envuelta. Usted estaba temblando. ¿Qué pasó con usted? Mi dolor era muy, muy fuerte. Y exactamente en este pie, la rodilla, cuando usted golpeó, el dolor se fue. Cuando te golpeé la rodilla, el dolor se fue. No sabía quién te golpeó. Yo no sé, pero sentí un golpe. Y exactamente el pie que me estaba doliendo mucho por 2 semanas hasta arriba. No podía. Y todo se fue. Ya se fue. Dile a alguien, me tienen que golpear hoy. Me tienen que golpear hoy. Dile, hoy me golpean, pero me enderezan. Hoy me golpean, pero me sanan. Y me sanan. Amén. Aleluya. Ve en paz, Jesús hizo un milagro maravilloso. Ve en paz. Tráigame ese testimonio que viene allí. Cuéntame, hermano. Esta hermana viene de Texas. Dice que tenía problemas con los discos y los pies. No podía caminar bien y le dolían. Dice que ya no le duele. Ya no le duele porque yo les dije en fe que cuando oráramos por ella se iba a desatar la sanidad para todas las columnas. ¿Te sientes sana? Sí, me siento mejor. Ya me siento bien. Me está doliendo mucho mi cerebro desde el día de ayer. Y ya no siente el dolor. Y ya no siento el dolor ahí cuando usted dijo que vamos a recibir la sanidad. Y yo alcé mis manos creyéndole al Señor. Shara, mamá. Y sentí que nomás sopló algo dentro de mí. Y se fue el dolor. Fue el dolor de mi cerebro. Me estaba doliendo. Y en tu columna, en todo. Camina, déjame ver. Esto no va a parar. Esto va a durar todo el día, la unción de sanidad. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Camina, camina, todo el día, todo el día. Va a predicar el pastor, va a terminar el congreso y va a seguir la unción. Ve en paz, que esto está sano. ¿Qué pasó con esta señora que veo que viene tocada? El nombre de ella es María José. Ella nos visita desde Georgia y tenía problemas en la espalda, dificultad para caminar y no podía mover sus rodillas. ¿No podía mover tu rodilla? ¿Cómo se llama? Me dolía mucho, hermano. ¿Te dolía mucho la rodilla? ¿Cómo te llamas? María José. Y viniste de Atlanta. Y ya no siente ese dolor, no siente la molestia, no siente nada. ¿Hay alguien que quiere esa unción? Suba al campamento de reunión. Suba al tabernáculo de reunión. Y de la presencia de Dios va a adquirir. Wow. Está sana. Levanta tus manos. Dios es maravilloso. Esta la unción va a seguir. Va a seguir fluyendo. Yo no sé qué va a hacer el pastor. No sé lo que Dios le ha revelado. Pero la unción va a fluir más y más y más. Esto. Mire, escuche bien. Yo le dije a alguien, 7 horas no es un congreso, hermano. 7 horas es un fluir. Entonces, yo le advierto a todos los predicadores que invito. Usted puede predicar este horario, pero si por si acaso el Espíritu Santo se derrama, usted predique en la próxima sección. No hay problema. Porque uno no puede comprometer el fluir del Espíritu Santo con nadie. O sea, uno tiene que dejar que fluya el Espíritu Santo. Fluya, fluya, fluya. Fluya. Esto está tremendo. Levánteme la señora. Gracias, Señor.
y siento salir. Bueno, no, lo que siento irme rápido al monte. Esta señora está muy tocada por el Espíritu de Dios. Es algo que no se puede fingir. No se puede fingir el toque de Dios. ¿Qué tiempo llevabas así? Como 3 años. 3 años. Hoy te sientes totalmente libre. Libre y sana. Alguien bendiga al Cristo de la gloria. Bendiga al Cristo de la gloria. Dale más, Señor. Cuénteme de ella, por favor. Es increíble. Hace más de un año tuvo un accidente. Le hicieron una cirugía en diciembre. El brazo lo tenía más corto, los ligamentos los tenía dañados. No podía levantar los brazos y mire ahora. Los dos brazos levantados. Y le creció. Y le creció. Alguien diga, Él pone hueso donde no hay. Denle el aplauso al Espíritu Santo que hace el milagro. Impresionante. Oh, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como así. ¿De dónde viene usted, señora? ¿De dónde viene? De Atlanta, Georgia. Viene de Atlanta, Georgia. Tenía un brazo más corto. El año pasado me caí en mi trabajo y en diciembre me hicieron una cirugía porque se habían roto los ligamentos de mi brazo derecho. Y el doctor se burló de mí en la última cita. ¿Se y me burló dijo, de ti? Sí, me dijo que mi brazo lo había dejado más corto porque había cortado mis nervios. Se burló el doctor Esdomel. Se burló porque tuvo que dejar. Mira, se te quedó el brazo más corto, más se corto, rió. Sí, me dijo que había dejado mi brazo más corto porque había tenido que romper, que unir los nervios y por eso había quedado más corto. Y me iban a hacer una cirugía más porque el brazo no había quedado bien. Yo no podía levantarlo. Yo no podía hacer nada de eso. Yo no podía. Es el Espíritu Santo, mujer. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Tú me unges. Levanta el brazo. No lo podía levantar. No, lo tenía corto, ponlo junto. Ahora corto. Debe de ir donde el doctor y dice, ríete ahora. Amén. Ríete ahora que esto me lo hizo Jehová. Tú me lo acortaste, pero Jehová me lo alargó. ¡Oh, gloria! Shekemenda. Sheremere calabarashera. Ahora entiendo. ¿Qué pasó con ella? Esta hermana, pastor, viene desde Houston, Texas. Hace 5 años le hicieron una operación, le cambiaron 2 discos en la espalda. Dice que ya no tiene el dolor. Ella no podía levantar bien los brazos porque le dolían. Ahora lo levanta, está adorando y no siente nada, como si nunca lo hubiesen operado. Levanta tus brazos. No siente nada. No hay dolor, no hay molestia. Fuiste libre de tu azote. Fuiste
siente libre. Alaben porque Él está aquí. El hombre falta, pero Dios no falta. Ellos no sabían que el Dios a quien ellos adoraban, el que le abrió el mar rojo, no era un Dios de espacio ni de tiempo, sino que era un Dios que operaba fuera de espacio y de tiempo. Es decir, Él es el omnisciente, Él es el omnipresente, Él es omnisapiente. Está en todos los lugares, al mismo tiempo, a la misma hora, oyéndolo todo, sintiéndolo todo, viéndolo todo. Y no solo a la misma hora, sino que está en el pasado, está en el futuro y está en el presente al mismo tiempo. Así de grande es Dios, así de temible.